Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Music Box y claro que sí, a este programa donde ya te hemos acostumbrado a presentarte los éxitos que van a sonar en un futuro no muy lejano. Y en esta oportunidad tenemos mucho a lo largo de estos 30 minutos para presentarles a todos ustedes. Claro, ya habrán notado la ausencia de Antonella porque está enfermita, no pudo asistir a esta edición de Music Box, pero le mandamos un beso grande y esperemos que se recupere pronto. La otra... ¿Por qué está con una pelota si es un programa de música? Se preguntarán. Bueno, es porque vamos a tener a un invitado especial acá y que en un ratito vamos a decir su nombre. Pertenece, claro que sí, al grupo que fin de semana tras fin de semana le presenta los éxitos y que este pasado jueves ya debutó en la pantalla con un programa nuevo. Así que ahí nomás, me quedo ahí. Arrancamos antes de seguir con las sorpresas que tenemos a lo largo de estos 30 minutos. Arrancamos con éxitos, futuros éxitos, claro que sí, en esta caja musical. Vamos. Ella se desliza y me atropella. Aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir. Arranque en este primer bloque, claro que sí, con dos videos espectaculares. Y si fuera ella, muchos lo recuerdan porque es un tema que le pertenece a Alejandro Sanz, pero en esta oportunidad realizado por David Bisbal, un tema de su compatriota, realmente en una versión muy buena. Y también lo nuevo de La Mancha de Rolando, Los Libres, se llama esta nueva producción, y acá por supuesto estábamos estrenando su nuevo video. Así que vamos a hacer una pausa cortita y seguimos disfrutando, seguimos presentándote muchos más estrenos acá en Music Box. Pausa, dale. Bien, así como lo habíamos adelantado, en este preciso momento voy a darle la mano, porque así se merece presentarlo a mi amigo, a Seba Yanuzzi, que es quien se encarga precisamente de mostrarles, como lo hizo ya el pasado jueves, a todos ustedes fanáticas del fútbol. Porque el fútbol no es solamente para hombres, y este programa demuestra de que el fútbol no está hecho solamente para los hombres. Di muchas vueltas, pero bueno. Sí, bueno, la verdad, el spot es el programa que te va a demostrar que el fútbol no es solo cosa de hombres. Ahí está. Ya salió el pasado jueves. Salió el pasado jueves. Hoy se repitió al mediodía, igual que el domingo. Se va a repetir jueves 19:30, sábado y domingo 11:30. Bueno, van a poder ver lo que hacen las mujeres, sobre todo con el fútbol y con esta pelotita. Mucho mejores que los hombres, ¿sí? Algunas son mucho mejores que los hombres. Realmente me tocó ver imágenes de este programa que realmente está muy bueno. Y
chicas que juegan muy bien al fútbol, que ponen la garra, que ponen corazón, que... y aparte se divierten. Es sobre todo eso, ¿no? Se divierten, lo toman como una diversión, algo que por ahí en el fútbol profesional se perdió. Son chicas que tienen, su, además de sus equipos, vos las ves llegar con la camiseta del Barcelona, de River, de Boca. Bien, son fanáticas de verdad y se divierten sobre todo y nos cuentan. En los primeros programas vamos a ver por qué eligen el fútbol, qué opina la familia. Muchas chicas practican otros deportes, muchas son estudiantes, profesionales. Y la verdad que es algo que surgió hace un par de años en Santiago y ha tenido tanto auge. Bueno, se nos ocurrió ahora hacer un programa y ellas muy contentas, sobre todo agradecidas y agradecidos nosotros a Carly Morales y Valentín Pisolito de Valencia Fútbol 5, que es el torneo, se juega la Liga Femenina con 32 equipos, 400 mujeres. ¿Divididos en categoría A, categoría B? Categoría B, sí. La categoría A tiene 8 equipos y la categoría B tiene 24 equipos. Hablamos de una competencia que realmente va a durar todo el año, que su fiesta, digamos, de coronación también es muy linda, de acuerdo a lo que nos contaban las chicas, lo que había sucedido en el pasado 2012, y creo que este año va a ser mucho mejor, va a superar todo eso. Seguramente va a superar todo eso, y nos decía la gente de la organización de Valencia, se espera, hay muchos equipos que han quedado afuera, que no han llegado a tiempo, y el año que viene la idea es tener ascensos de la categoría B y tener categoría A, B y C. O sea, son cada vez más las mujeres que se animan a jugar al fútbol, sobre todo el fútbol 5, que es un espacio reducido, donde se pueden divertir, aprender a jugar al fútbol y... confraternizar, por favor. Confraternizar, bueno, el tercer tiempo pasa en todos lados. No distingue géneros, varones, mujeres, el tercer tiempo existe. Y bueno, las chicas contentas y van a poder ver... Es un lugar donde se pueden festejar muchos cumpleaños, asados, en fin. Claro, da el lugar, Valencia tiene todo el espacio, además de las 4 canchas de fútbol, tiene 2 asadores, una hombres, cantina, exactamente, hay muchos chicos, novios, padres, familia. Eso es lo que me llamó realmente la atención, ¿no? Que a la vuelta, digamos, de la cancha, donde se juega el partido central, porque era el partido central lo que se mostraba, digamos, ya en el último bloque del programa, la cantidad de gente que está observando ese partido y también alentando a las chicas que juegan. Mucha gente que acompaña, bueno, ahora sobre todo ven las cámaras, digamos, ese es un condimento especial para ellas. Se animan a hablar, se animan a jugar y a participar de este programa Fanáticas, que los invitamos a ver, es una nueva propuesta de NS Contenidos y de la gente de Teleimagen Codificada. El rústico me imagino que también va a estar, ¿no? O la rústica sería este hay caso. Rústico, hay bloopers, futuro, están los bloopers al final, por ahí relacionándolo con la frase que usan todos, las chicas también, ¿para qué te traje? Los goles que se erran sobre la línea. Y la verdad que... y los cantos, por sobre todo, futuro. Los cantos, los alientos, sí, la verdad que sí. Te invito a que te quedes, quédate un poco más con nosotros. Ahora te cuento a vos y por supuesto a todos ustedes que esta es una artista de 22 años y ya lleva 4 discos editados. Estamos hablando de Taylor Swift. Su última producción lleva como nombre 22. Así que acá disfrutamos de lo nuevo. Dale, vamos. Buen video este de Taylor Swift, ¿no? 22 años, me había quedado con la edad de la señorita. Así que, Sebastián, la verdad que la gente está ansiosa por ver, digamos, el programa nuevamente mañana. Pero antes de llegar a eso, quiero que le repita los días de emisión, precisamente de Fanáticas, porque así se llama. Los días de emisión, la emisión central, jueves 19:30 horas, sábado y domingo 11:30. Y comenzando el mediodía, sirve el horario también para que las chicas conozcan el fixture, está la tabla de posiciones, la fecha anterior, resultados, de ahí más o menos ellas se van guiando, cómo están en la tabla, a quién le tienen que ganar, con quién están compitiendo. Así que en las imágenes, bueno, seguramente hemos visto fotos de algunos de los equipos, fotos de los partidos. Y la promo, ¿no? Que llamó mucho la atención, sí, la promo. La verdad que sí. Porque comienza con una intriga de que no sabes de qué se trata. Yo realmente quedé sorprendido en la promo, una parada de pecho, bien bajada la pelota y un caño sobre la línea. Realmente fue muy, no sé quién lo hizo, me refiero a esa jugada, pero realmente es para felicitarla, ¿no? O sea, se nota la calidad
Sí, sí, tienen un toque distinto. Las mujeres en todo tienen un toque distinto. Y en el fútbol no es la excepción. Así que, bueno, esa es la nueva propuesta. Fanáticas, bien. El programa de Fútbol 5 femenino. Para que conozcan, ¿no? Que las mujeres también se animan a darle a la redonda. Bueno, ahora yo, para que nos despedamos, podamos despedirnos en realidad así, de esa manera, presenta el tema que se viene, ¿te va? Vamos a ver una banda mexicana, Café Tacuba, Olita de Alta Mar. Sebastián, ¿no? Nuestro productor, y bueno, se dio el lujo de estar acá con nosotros y nos dio ese lujo de presentar acá a Fanáticas. Pero bueno, esto continúa, nos queda un poquito de tiempo para seguir presentando canciones y para hacer los agradecimientos correspondientes, claro que sí. Hablamos de agradecerles a Roberto Ochoa por el peinado, a la gente de Óptica Bellavista, a Raider por vestirme en cada una de las ocasiones para realizar esto que es Music Box. Así que gracias de verdad a todos ellos por acompañarnos, y no se olviden, para escuchar buena música, www.musicboxradio.com.ar. Todos los éxitos y los estrenos y las novedades que nosotros también presentamos acá, las tenés ahí en la radio. Vamos a seguir disfrutando de más canciones, presentándote más videos, y en esta oportunidad vamos a ver lo nuevo de Justin Timberlake. Acá, junto a todos ustedes, lo compartimos. Un futuro éxito que lo presentamos aquí en Music Box. Bien, de esta manera llegamos al final de estos 30 minutos donde te estuvimos presentando puros éxitos, claro que sí, que en un futuro, como siempre lo decimos, van a sonar en todas las radios y en todas las discos del país. Nos vamos a despedir, pero va a haber mucha más música al terminar este Music Box, porque llegan los chicos con el Vintage para recorrer todo lo que es la década del 70, 80 y 90 y disfrutar de aquellos muy buenos videos. Así que nos despedimos, nos vamos con Baby K y Tiziano Ferro. Nos reencontramos el próximo fin de semana. A todos les digo, a ustedes, simplemente gracias. Chao. Te pretende, vuole vedere la ragazza killer. Se io corro, tu mi segui, se ritorno, ti risiedi. Io sono il mostro, tu mi hai creato un reato del cuore, il più grande peccato. Senza noi.